Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos de Androidsins? Soy Francisco Ruiz una vez más y, como veis, aquí continuamos con el tutorial para aprender a utilizar Launcher Lab. En esta tercera lección, como veis, estamos en la pantalla que nos quedemos en la segunda lección que os enseñé a introducir texto. En esta tercera lección la vamos a dedicar a la parte en la creación de formas y figuras y crear nuestro propio icono de batería totalmente funcional. Bien, para ello vamos a pasar de esta pantalla y vamos a crear una pantalla nueva que sea limpia. Vamos a irnos aquí como hicimos en el primer tutorial. Vamos a quitar lo que nos molesta y a cambiar el fondo de pantalla. Ahora vamos a cambiar el fondo de pantalla y vamos a utilizar el fondo de las nubes. Vamos a irnos a galería, download, que es donde tengo el fondo de las nubes que hemos utilizado, y ahora vamos a coger la parte central para que haya una continuidad a la pantalla, y como veis ya lo tengo aquí. Y ahora ya vamos a empezar con las formas y figuras. Bien, con las formas y figuras, aparte de lógicamente poder crear cualquiera de estas formas, un rectángulo, cuadrado, círculo o un polígono, vamos a elegir por ejemplo el cuadrado, como veis, vamos a poder crear la forma, agrandarla, hacerla más pequeña. Aparte de poder utilizarla de esta manera, también vamos a poder hacer líneas. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestra pantalla esté dividida en líneas para separar diferentes elementos de la pantalla. La haríamos así chiquitita y del color que quisiéramos, así chiquitita, y la pondríamos aquí, por ejemplo, para separar o para crear, por ejemplo, aquí podríamos crear una especie de dock. Aparte de la propia figura, como os digo, podemos crear líneas. Clicando en el botón, pues podemos cambiarle la textura, podemos cambiarle el relleno, que sería el color. Aquí, por ejemplo, la pondría en negro. Y en la textura, si clicamos y le damos a la textura, vamos a poder elegir una fotografía. Por ejemplo, si nos vamos a la galería y nos vamos a download, podemos coger el mismo fondo para que sea la textura de esta línea. Aquí podríamos seleccionar la parte. Se me ha ido. Vamos a seleccionarlo otra vez, la textura. Si le damos a la textura, nos vamos a galería, a download, y podríamos elegir como textura de la línea el propio fondo de pantalla. Otra vez se me ha ido. Bueno, tendríamos que darle a cortar y simplemente ya se nos agregaría. No lo voy a repetir. Como veis, es muy fácil. Simplemente ya tenemos esta línea aquí puesta. Pues como siempre, le anclamos anclamos el objeto. Y por ejemplo, ahora podríamos poner una figura. Vamos a ir, por ejemplo, a la figura esta, y como veis, ya por defecto nos sale el mismo color de la figura anterior. Lo mismo desde aquí, desde estas opciones, podemos cambiar el tipo de figura poniéndole más lados, y desde los atributos podemos darle una acción, una animación, un sonido y una transición. Esto es igual que en texto o añadir imágenes, la misma opción. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con esta figura? Pues, por ejemplo, lo podemos utilizar como fondo para poner, por ejemplo, un widget de música. Por ejemplo, lo hacemos así alargado. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner nuestro widget de música, que eso ya os enseñaré a crearlo en otro, o poner una imagen, o poner varias imágenes. Por ejemplo, se me ocurre poner varias imágenes de nuestros contactos y añadirle como opción llamada directa a ese contacto. Bien, vamos a eliminar este, que no me gusta nada, y nos vamos a ir a la parte de crear nuestro icono de batería. Desplazamos y tenemos tres iconos diferentes para elegir. Este sería el básico, que sería el propio icono de batería, que lo podemos poner más alargado y podemos mover en posición. Sería un icono al estilo de pila. Por ejemplo, se me ocurre ponerlo así, hacerlo más finito, tal que así, y nos lo llevamos para acá para alargarlo. Lo alargamos más o menos así, y ahora, por ejemplo, bajo esto para abajo, lo podríamos poner en la parte de arriba
y esto nos diría el nivel de batería de nuestro Android. Es un icono funcional. ¿Qué podemos hacer también? Pues por ejemplo, cambiar desde decorar, podemos cambiar el color del calibre, que sería el porcentaje de la batería. Por ejemplo, vamos a poner en un azul más fuerte. Aquí tenemos este azul fuerte. Y también cambiar el fondo. Por ejemplo, si cambiamos el fondo, lo podemos poner, por ejemplo, con un azul más cielo. Le damos aquí. Y como veis, ahora hemos cambiado los dos colores. Podemos añadir sombras si queremos y del color que queramos. Esto es igual que la otra, que las otras características que os he explicado. Y darle el nivel de la sombra. ¿Lo veis cómo se ofusca el nivel? ¿Qué más podemos hacer? Al igual que la otra, podemos darle un atributo para que se abra una aplicación. Por ejemplo, cuando damos a la batería. Si le damos a seleccionar atributo, aquí, más que irnos a una aplicación, si tuviéramos una aplicación, por ejemplo, de control de batería, sería bueno pues darle para que cuando clicamos ahí se abriera esa aplicación de control de batería. Como no es el caso, pues podemos ir a un acceso directo y podemos ir a los accesos o ajustes de sistema, por ejemplo, seleccionado. O, por ejemplo, en acceso directo podemos buscar algo que se corresponda con el nivel de batería. Vamos a ir pasando a ver si vemos algo que se parezca. Aquí podríamos ir a la configuración del sistema. Y como veis, no tenemos nada para que nos indique el nivel de batería. Vamos aquí a configuración. Y sí, bueno, desde aquí nos da más opciones. Por ejemplo, de aquí podríamos seleccionar ahorro de energía, aquí uso de la batería. Y ya tendríamos la batería totalmente funcional. Una vez hecha, lo mismo. Bloqueamos, desplazamos hacia arriba y guardamos como nuevo, porque es una nueva pantalla. Guardamos como nuevo y ahora vamos a probar que clicando en la batería, lógicamente se nos va al uso de la batería de nuestro terminal. Vamos a volver al modo edición para añadir... me he equivocado, vamos a ir para atrás. Vamos a volver al modo edición de esta pantalla para... A esta barrita le vamos a añadir el porcentaje de la batería, que nos va a quedar muy chulo. Vamos a añadir aquí este número, que significará el porcentaje de la batería. Ahora simplemente lo colocamos en la posición que queramos. Lo dejamos, podemos cambiar el color, por ejemplo, si queremos. O yo lo dejaría en blanco. Y ahora simplemente sería anclar y... Como queda feo solo el 74, pues también podríamos meter un texto y escribir solo el porcentaje para que nos quede mucho más chulo nuestro icono de batería. Como veis, ya tenemos aquí el porcentaje. Aquí lo tenemos. Ahora lo movemos a su sitio y le ponemos, por ejemplo, la medida que quede bien con el número. Vamos a bajar un poquito de... tamaño, aquí estaría bien, y ahora ponemos en su sitio, que quede bien, ahí estaría bien, y lo mismo, la anclamos. Esto es una manera de crear tu propio icono de batería que queda muy, pero que muy guapo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el icono circular. Si damos al icono circular, como veis, lo vamos a poner aquí en una nube, pues tenemos otra manera, podemos hacer igualmente más grande, girar, pues tenemos otra manera de ver nuestro nivel de la batería. Si damos en calibre, vamos a poder poner el color del porcentaje de la batería, o sea, de lo que está cargada. Por ejemplo, vamos a darle un color más oscuro para que se vea mejor, igual que la otra, como lo veis aquí. Y lo mismo en el color de fondo, pues le vamos a dar más o menos el mismo que en el otro, que se ve mejor. Aquí veríamos, igual que en el otro, pues podemos darle una acción que podría ser, por ejemplo, lo que hemos hecho antes. Irnos, si nos vamos a la acción, nos vamos a acceso directo. Nos vamos a los ajustes, a configuración, y de aquí seleccionaríamos uso de la batería. Y como veis, ya tenemos dos iconos activos. Lo mismo, ese como quedaría mejor para mi gusto con el porcentaje, pues lo vamos a bloquear porque ya lo tenemos en su sitio. Y lo mismo, nos vamos a... Perdón, vamos a borrar este. Y lo mismo, nos vamos al porcentaje de la batería. Este sí que tendríamos que cambiar el color del texto, porque va a estar en un fondo blanco y no se va a ver. Lo ponemos en negro y lo llevamos a su sitio. Yo lo pondría aquí más o menos. Aquí. Vamos a coger lo que... A ver si lo puedo mover. Aquí. Yo lo pondría aquí. De la misma manera lo anclamos. Y para que quede todavía mucho mejor, podemos coger otra vez el icono de texto. Borramos el texto existente.
y seleccionamos el porcentaje. Y ahora simplemente sería moverlo y colocarlo en su posición correcta. Y igualmente que antes, bloqueamos y guardamos. Esta vez ya, como lo hemos guardado una vez, le podemos dar a guardar en Cybit. Como veis, aquí tendríamos, he puesto una línea separadora, que podemos jugar con las formas sin figura. Yo, para mí, las formas sin figura me gustan, por ejemplo, para hacer un apartado rectangular, para meter, por ejemplo, ahí nuestro widget del tiempo, o nuestro icono, o nuestro widget de música, por ejemplo, que ya os enseñaré en los próximos capítulos a crearlo. O también nos gusta para hacer líneas separadoras. Como veis, aquí queda el icono de batería muy chulo, con la acción correspondiente, y aquí igualmente con la acción correspondiente. Como veis, las formas y figuras se pueden utilizar para hacer formas y figuras, lógicamente, o para hacer líneas de separación, y estos son los estilos de batería que podemos crear con Launcher Lab.